más lenta de lo acostumbrado. Los datos que se disponen son oficiales, pero parciales, reiteramos, en virtud además de que 18 provincias argentinas y la capital federal incluida ya eligieron cargos a jefe de gobierno, a gobernadores, legisladores provinciales, intendentes y concejales. Pero 6 provincias argentinas, que representan el 43% del padrón, es decir, de un número, lo reitero, el 43% del padrón, además de elegir cargos a presidente, a senadores de la nación, a diputados nacionales y cargos comunitarios como diputados al Parla Sur, en distrito único, nacional y por provincia, eligen además en esta ocasión, como todos saben, los cargos a gobernador, a legisladores provinciales, es decir, diputados y senadores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares. Es decir, estas 6 provincias que son la provincia de Buenos Aires, la provincia de San Juan, la provincia de Catamarca, la provincia de San Luis, Entre Ríos y Chubut, que representa, reitero, el 43% del padrón nacional, aún no tienen datos oficiales, porque en vez de contabilizar 4 boletas, tienen que contabilizar entre 7 boletas, como Buenos Aires, y 11 boletas. Y como sabemos, en la elección de las primarias abiertas, secretas y obligatorias, no hay una sola boleta por fuerza política. En esta ocasión tenemos 15 candidatos a presidente, pero dada la diversidad de candidatos a intendentes en las mesas que hay, habitualmente en las provincias donde se eligen candidatos a intendentes y gobernador, suele haber de 30 a 40 boletas. Por lo tanto, cada fuerza multiplica la cantidad de opciones electorales y esto hace que el escrutinio sea más lento de lo habitual. En tal sentido, nos parece importante destacar que los presidentes de mesa a nivel nacional, que son 180.000 con los suplentes, han tenido una actitud de prudencia, más allá de la ansiedad informativa que todos tenemos por saber quién se ha impuesto en estas elecciones, y están realizando el recuento de votos en forma ordenada y en forma absolutamente, digamos, detallada. Por ese motivo es que los resultados quizás tarden en cargarse en su totalidad en el sitio web. Igualmente, queríamos decirle que a partir de ahora se hacen públicos los resultados para que cualquier ciudadano del país pueda acceder a ellos, cualquier ciudadano a través del sitio web, que es www.resultados.gov.ar, reitero, www.resultados.gov.ar, puede a partir de ahora acceder por pantalla a los resultados, reitero, oficiales, pero sumamente parciales, que no indican tendencia aún, porque estamos hablando solamente del 8% de mesas escrutadas, sobre un total del 100%, pero en homenaje a la transparencia, en homenaje también a un escrutinio que ha sido ejemplar hasta el momento, ponemos a disposición de todos los periodistas y de los habitantes de la nación la posibilidad de ir viendo el resultado nacional, provincial, municipal y en todas las categorías de candidatos. Muchas gracias. ¿Un número? Ministro, bueno, acaba de hablar entonces el ministro Juliak. Vamos a ver, no sé si me escuchan, Santo María. Sí, sí, estamos escuchando. A ver si podemos hacer... Mire, vamos a hacer lo que dijo el ministro Santo, a ver sí. Si en la página, en la aplicación que tenemos aquí en el teléfono... Mire, yo no sé si usted va... A ver, pulsamos acá, digo, tenemos en la pantalla que usted resultados. Tiene atrás, la pantalla que usted tiene atrás, ahí no está. Pasa nada, ¿no? Ahí hay... Mire, Santo, mire. ¿Qué? ¿Qué mire, la respuesta es sin información.